presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, señor ministro de Relaciones Exteriores, embajador Alan Wagner, señor ministro de Salud, don Óscar Ugarte, señora embajadora de los Estados Unidos de América en el Perú, Lisa Kenna, señores directores de Pfizer, Alan Angel y Jorge Moreno, estimadas y estimados compatriotas, en nombre del Gobierno de Transición y Emergencia, extendemos nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno de los Estados Unidos de América, especialmente al presidente Joe Biden, por hacer posible un convenio entre el Perú y los Estados Unidos para recibir la donación de 2,000,000 dosis. Estas son de la vacuna Pfizer, que nos servirá para seguir luchando contra la pandemia de la COVID-19. Además, como lo ha destacado la señora embajadora, agradecemos la donación de 160 ultracongeladoras que facilitarán el transporte de las vacunas y nos permitirán, además, ayudar con otros tipos de vacunas. Hoy recibimos 1,002,000 dosis y el próximo 7 de julio recibiremos 1,000,000 de dosis de vacunas, culminando así la recepción de las vacunas donadas por los Estados Unidos. Lo que ven ustedes atrás son las vacunas que esta vez vienen organizadas de una manera diferente y que nos van a permitir y facilitar el transportarlas a diferentes partes de nuestro territorio. Anteriormente venían en cajas con 195 paletas con 195 dosis, lo que significaba de que había que buscar en lugares en los cuales podamos tener múltiplos de 195. En nuestra nueva versión vienen en dosis, el conjunto de dosis de 25. Por lo tanto, son más fáciles de transportar y con ayuda de las ultracongeladoras será posible hacer que lleguen a partes de nuestro territorio donde no llegaban antes. Como bien lo ha dicho la señora embajadora, eso evidencia una vez más el excelente nivel de relaciones que tenemos con los Estados Unidos de Norteamérica. Extiendo mi gratitud y la gratitud de todo el pueblo peruano, que estará recibiendo más de 32 millones de dosis de la vacuna Pfizer, extiendo no solo a los Estados Unidos, sino a los representantes del laboratorio Pfizer, el apoyo que nos han dado durante todo el proceso de vacunación y particularmente en esta importantísima donación de más de 2 millones de vacunas. Esto ha sido posible gracias a la gestión conjunta de la Cancillería peruana, que dirige la embajadora Alan Wagner, del Ministerio de Salud, que dirige el ministro Óscar Ugarte, de la coordinación que hace la presidenta del Consejo de Ministros y también de nuestro embajador en Washington, don Hugo de Sela, que ha trabajado en conjunto con todos los ministros y las otras personas en el equipo de manera incansable y continua para poder asegurar la salud a todos los peruanos y peruanas. En los tiempos complicados que vivimos, en la llegada de estas vacunas es una señal muy importante para nuestra salud y para nuestra economía, y a pesar de que seguimos todavía con la pandemia y con la incertidumbre que se crea a nivel de salud, a nivel económico, a nivel social, estamos viendo que progresivamente y cada vez más rápido estamos proveyendo de vacunas a todo el territorio nacional para combatir de manera solidaria y desinteresada de todos quienes participan en este ejercicio en el combate contra la COVID. Más aún, no es solo el Perú que está luchando, son otros países, y la solidaridad internacional y el trabajo que se viene haciendo también a través de la COVAX Facility para conseguir vacunas para los países de ingresos medios y bajos, a la cual ha contribuido significativamente los Estados Unidos, es un ejemplo de solidaridad internacional que debemos imitar no solamente en tiempos de pandemia, sino en tiempos regulares, en otros tiempos,
para asegurar el progreso de nuestros pueblos. El gobierno de transición y emergencia cumple lo que promete, pero no promete lo que no puede cumplir. Prometimos tener vacunas para vacunar a todos los adultos mayores de 60 años antes de terminar nuestro gobierno. Ya las tenemos. Y no solo eso, sino hemos podido avanzar más rápido para poder vacunar a personas con comorbilidades y también ir bajando gradualmente la edad, de tal forma de proteger a aquellas personas cuyo sistema inmunológico se ha debilitado por razón de edad o por razón de enfermedad. Hasta el momento, ya hemos recibido más de 10.600.000 vacunas y antes del 28 de junio habremos recibido hasta 19 millones más. Dejaremos al próximo gobierno la cantidad suficiente de vacunas y un proceso de vacunación para poder proteger a todos los peruanos y peruanas antes de fin de año. Eso fue lo que prometimos y eso es lo que estamos cumpliendo. A la fecha, ya se han logrado aplicar más de 7.260.000 dosis, más de 4.300.000 personas cuentan con las dos dosis, teniendo así la protección necesaria, la máxima protección. El aumento de las vacunas recibidas significa, como lo dijo la embajadora, que podremos continuar salvando vidas. Y quisiera confirmar lo siguiente. En primer lugar, que hemos asegurado la vacunación de todos los adultos mayores de 60 años a nivel nacional. Es cierto, aún no hemos podido vacunar a todos, pero eso se debe que, al igual que en otras partes del mundo, hay un cierto porcentaje de la población que no desea vacunarse. Lo que debemos hacer todos nosotros es tratar de persuadir a aquellas personas que tienen dudas sobre la vacuna que es el escudo más seguro contra la enfermedad. Es una obligación, no solamente para proteger nuestras vidas, sino también de las que nos rodean. Desde mañana empezaremos la vacunación de adultos mayores de más de 50 años en todo Lima y Callao, y la próxima semana esperamos concretar el proceso de vacunación de profesoras y profesores en áreas rurales, así como el personal directivo y administrativo de estas escuelas que necesitan, por las dificultades de comunicación y acceso a Internet, la presencia de sus maestros. Para eso estamos coordinando con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Salud la manera más rápida y efectiva de lograr eso para asegurar que nuestras niñas y nuestros niños y adolescentes puedan tener un retorno seguro a las clases presenciales. Y luego, progresivamente, iremos ampliando el rango de edad que tenemos hasta el momento. Y a partir también de fines de la próxima semana, estaremos vacunando a las poblaciones indígenas. Una vez más, quisiera reiterar, la vacuna es el mejor escudo contra la COVID-19. Sin embargo, eso no quiere decir que cuando estemos vacunados tenemos que bajar la guardia. Aún así, es necesario mantener el uso de mascarillas, la distancia social que se mantiene, estar en lugares al aire libre, evitar aglomeraciones, porque, como bien sabemos, el mundo está experimentando el ataque de nuevas variantes de la COVID-19. Ahora tenemos la variante Delta, que solo sabemos que es más transmisible. Todavía no tenemos evidencia si es más grave o es más peligrosa, pero basta con el hecho de que sea más transmisible para que tengamos extremo cuidado, como lo venimos haciendo al haber detectado algunos casos en Arequipa y en Comas, poniendo un cerco sanitario. Queridos compatriotas, la pandemia durante estos largos meses, a partir de marzo del año pasado, nos ha golpeado durísimamente a todos y nos ha demostrado que hay peruanos héroes que trabajan en la primera línea de lucha contra el COVID, que son personas que han expuesto su propia vida
para salvar la de otras personas. Pero lamentablemente también hemos sido testigos de casos que merecen ser condenados enérgicamente, especialmente cuando se trata de un comportamiento indebido reiterado, no solo una vez, sino una segunda vez, para poder recibir subrepticiamente en un caso y en otro caso simple y llanamente porque se encontraban en una lista más vacunas de las que debieron tener. Y esto priva a otros peruanos y peruanas de vacunas. Lo más grave es que en este caso personas que han detentado altos cargos de tremenda responsabilidad en el Estado han cometido estas faltas que son absolutamente condenables. Todos los peruanos y las peruanas, al estar a punto de cumplir 200 años de vida independiente, tenemos la responsabilidad conjunta y colectiva de construir una sociedad más justa, más solidaria. Por eso es absolutamente urgente que, además de vacunarnos, además de protegernos con todas las medidas, también nos apliquemos una dosis de honestidad, de transparencia, de servicio público y no solamente de vacunas contra la salud, contra la COVID que afecta a nuestra salud. Tenemos que también vacunarnos en el corazón y el alma para evitar el egoísmo, para trabajar de manera solidaria y para poder cumplir nuestras funciones, sobre todo en el sector público, a entera cabalidad. Muchas gracias a todos y nuevamente muchas gracias, embajadora. Muchas gracias al presidente Joe Biden y a la administración en los Estados Unidos por esta donación que va a beneficiar a muchísimos peruanos y peruanas. Gracias, señores.